Los estudios de gemelos son considerados como una herramienta clave de la ciencia, sobre todo en la genética conductual. Son útiles para analizar rasgos desde el comportamiento personal hasta la presentación de severas enfermedades. Estos estudios permiten responder, por ejemplo, cómo reaccionaría el cuerpo con diferentes estímulos. ¿Qué pasaría si todos pudiéramos tener un gemelo, pero virtual, para anticipar qué pasará con nuestra salud? Esta iniciativa podría tener un profundo impacto en la medicina y cuidado de los pacientes. El proyecto ambicioso COMBiomed del Centro de Excelencia de Biomedicina Computacional es financiado por la Unión Europea y dirigido por el profesor Peter Coveney del University College de Londres. No hay duda de que nuestro doble virtual salvará vidas. La razón es que permite predecir un resultado antes de que ocurra. Estamos construyendo un humano virtual pieza por pieza. Es revolucionario porque cuando usas este sistema, miras al paciente desde su interior. El proyecto combina datos específicos de órganos mediante rayos X, resonancias magnéticas o tomografías, junto con información genómica y datos adicionales recibidos al crear el avatar personalizado. Podemos tomar como ejemplo a esta señora y ver por categorías el cuerpo humano. Es gracias a los datos que puedes ingresar al ordenador, desde lo más básico, su genoma, hasta su esqueleto. Para dar vida a órganos como el corazón virtual, los científicos han desarrollado numerosos programas y algoritmos especializados. Frente a nosotros se puede ver un corazón virtual. Captura todos los detalles y antecedentes médicos de la persona. Esta información se usará antes de la cirugía para detectar arritmias o quizás fallos en el corazón. Así el cirujano podrá planificar meticulosamente la operación y maximizar los beneficios de la misma. Aquí en el Centro de Supercomputación Leibniz de la Academia Bávara de Ciencias se realizan algunas de las simulaciones informáticas más avanzadas. El SuperMUG NG es el superordenador más potente de Alemania. Las supercomputadoras se usan para cálculos y simulaciones de gran tamaño. La potencia de procesamiento que tiene la SuperMUG hoy en día probablemente la tendremos en la misma cantidad en nuestro iPad o smartphone en 20 años. Tratamos de simular hoy lo que necesitaremos en 15 o 20 años para una medicina personalizada en los hospitales. Los científicos ahora pueden visualizar, por ejemplo, el flujo de glóbulos rojos en las venas. Tenemos grandes modelos de arterias donde se observa cómo las células de la sangre fluyen a través de ellas, donde están las constricciones. Siempre es importante que los datos que obtengas de los cálculos sean ilustrados y presentados. El proyecto humano virtual tiene como objetivo abordar todas las condiciones de salud humana, incluyendo la COVID-19. También se trata de ayudar a las personas a tener un impacto positivo en su estilo de vida. Mi visión sobre el humano virtual es que representa un principio de organización de la medicina del siglo XXI y más allá. El objetivo de construir un doble digital real y dar vida al cuerpo virtual motivará a los científicos en el futuro. Thank you.